Bien, chicos, otra vez buenas tardes. Vamos a dar inicio. Hoy es la última sesión de este segundo bimestre y vamos a realizar nuestra última actividad para que el próximo lunes ya les entregue yo calificaciones, ¿sí? Vamos a cerrar este ciclo de actividades de nuestras metas a largo plazo con un mapa mental, ¿sí? Ya está la asignación en Classroom, lo único que van a hacer es un pequeño mapa mental donde se identifiquen cuáles son los recursos humanos y materiales con los que cuento para poder culminar con mi meta a largo plazo, ¿sí? Entonces, voy a hacer un mapa mental, el título se va a llamar Recursos Humanos y Financieros con los que cuento para cumplir mi meta a largo plazo. Ustedes ya saben hacer mapas mentales, es muy sencillo, lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer a computadora. Y sí les voy a pedir un favor, chicos, no copien el trabajo de otros compañeros porque ahorita tengo 5 compañeritos que tienen un grave problema conmigo, ¿sí? Ustedes saben perfectamente que reviso los trabajos, que sí los leo y que sí me molesta que estén ya como alumnos de sexto semestre haciendo esto de copiar el trabajo a otro compañero, ¿sí? Entonces, las metas y todo lo que hemos venido trabajando es personal. No tengo yo los mismos ideales que otras personas, ni los mismos pensamientos que otras personas. Y mucho menos tengo las mismas metas, ¿sí? No pueden ser los mismos trabajos. Entonces, no nos podemos desconectar hasta que entreguen su mapa. Es un mapa muy pequeñito donde voy a identificar los recursos humanos y financieros, ¿sí? Los recursos humanos y financieros con los que cuento para poder cumplir mi meta a largo plazo. Ustedes ya me han manejado su meta. Ahora vamos a identificar cuáles son los recursos humanos, quiénes me van a ayudar. Si son mis maestros, mis familiares, mi tío, mi abuelita, mi mamá, mi papá, amigos, o el novio o la novia, ¿quiénes son los que van a estar conmigo en ese transcurso del cumplimiento de mi meta? ¿Y de dónde voy a sacar los recursos financieros? ¿Quiénes me van a apoyar? ¿O yo ya tengo un trabajo para hacerlo? ¿Sí me explica? ¿Dudas? No, maestra. Mapa mental, ¿verdad? Sí, Diana. Gracias, Kimberly y Diana, por responder. ¿Los demás? No, profesora. Bien, gracias, Sandra y Yael. Bien, entonces, necesito platicar con algunos chicos. Los voy a ir nombrando y espero que estén conectados. El primero es Josafat. ¿Se encuentra? El segundo, no se encuentra. El segundo, Leonardo Iván. Tampoco. Eric Mauricio. Gabriela Paola. Gracias. Katia. Ángel Gabriel, Alan Israel. Hola, maestra. Bien, Alan Israel. Usted no me ha entregado bien su rúbrica. Recuerde que dijimos que era con su firma, con su puño y letra o su firma electrónica. ¿Lo va a hacer? Sí, sí, lo voy a hacer, maestra. Bien, entonces hágalo ahorita para que yo le pueda poner su 10%, si no ya perdió ahí 10%. Gracias. Bien, adelante, Alan. Después sigue Anaís. Yo sí estoy, maestra. Hola, Anaís. ¿No me entregaste la última actividad de la semana pasada? ¿Me vas a entregar? Sí, maestra. Ahorita se la voy a subir. Urge, Anaís, porque si no pierdes ahí 25%. Ok, maestra, gracias. Gabriela Hernández.
Bien, con ella es con la que tengo el problema y con Josafat, de los trabajos copiados. Ajá. Catalina. ¿Cómo está? Sandra Yanira. Sí, estoy basa. Sandra, ¿su rúbrica la va a corregir o no? Ya se la acabo de subir hace una hora, se la subí a la una, ya corregida. Bueno, déjenme ahorita la verifico y ahorita le digo, ¿sale? Sí, me so, gracias. Pues, Areli y Jocelyn. Maestra, me faltó, ¿no? No, Danae, tú no me debes nada, no te preocupes. Ah, ok. Jennifer Olea. Bien, Daniela Yaretsi. Presente, maestra. Yaretsi, me debe una actividad, la número 3. ¿La va a hacer o no? Sí, maestra, ahorita se la mando. Bien, urge, Daniela, por favor. Después sigue Lilibet. Abril. Bueno, Ana Irán. Alexa, tampoco está. Y Luisa Fernanda Zacarías. Tampoco. Bien. Tengo el caso con Gabriela, Jennifer y Josafat, que los tres me entregaron el mismo trabajo. Y en el caso de Luisa Fernanda y Leonardo Ávila, también me entregaron el mismo trabajo. Entonces les voy a poner 0 si ellos no se comunican conmigo. ¿Sí? Bien. Gracias, Fer. Luisa Fernanda y Leonardo Ávila. Ajá, el trabajo de hace 8 días lo hicieron igual. Listo, Sandra, ya me llegó tu rúbrica. Ah, bueno, maestra, entonces ya estoy bien. Ya va corriendo, ya nada más faltaría la de hoy y ya. Uh-huh. Sí, maestra, gracias. Gracias, Sandra. Bien, ¿alguien tiene dudas con respecto a sus trabajos calificados? Ya todos tienen su calificación. Bueno, creo que no. Fer, entonces, Lucero Aide y Magali Faustina también van a ser baja. Ajá. Ah. Gracias.
Ajá. Está bien. Sí, pues, gracias. Thank you.